La guerra imaginacional es la guerra cultural acelerada por la, todas las redes de tecnología. Estas redes eh, le permiten a una idea ser transformada en tiempo real eh, eh, y, y posicionarse en cualquier parte del mundo en pocos segundos de manera realmente instantánea. Eh, guerra cultural siempre ha habido, desde que los conquistadores españoles vinieron a estas tierras se ha impuesto contra eh, los pueblos de, de toda Latinoamérica y de América en general una guerra cultural para imponer una determinada cosmovisión, porque lo que, lo que in, intenta esta, la guerra cultural es montar sobre una sociedad la cosmovisión de otra sociedad, valores, cultura, forma de ver la vida, gastronomía, forma de relacionarse. Sin embargo, en estos tiempos, o en, o en estos tiempos donde la tecnología, en este caso lo que yo te decía, las redes de, de, de tecnología de comunicación e información, han venido ejerciendo un papel tan importante, esta, esta guerra cultural se ha masificado, se ha globalizado, eh, se ha convertido en, en verdaderamente real la idea de la aldea global de McLuhan. Es decir, hay, hay una verdadera eh, posibilidad técnica para que la idea de la aldea global funcione. ¿no? Entonces, en este sentido, es mucho más peligroso porque eh, lo, que la, lo que antes funcionaba como una guerra cultural acotada a ciertos pueblos, y, bueno, y de alguna manera con la industria cultural hollywoodense también se, se, ha, se pudo haber masificado, ahora es algo que no necesita llegar a las salas de, 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 de cine, esperar a que salga el periódico impreso, porque pueden tener, digamos, puede ser cualquier ciudadano en el mundo, puede ser parte, soldado, puede ser víctima de esta guerra cultural en tiempo real simplemente desde la pantalla de su celular. El imaginario, como le decía el, el filósofo castoriadi, es al final digamos un conjunto de ideas y de cosmovisiones que se van digamos montando una sobre otra y terminan dando una identidad al ser humano y a la sociedad. Entonces eh, el, el imaginario de esta sociedad por lo menos, eh, ha sido fuertemente penetrado y esto es una cosa muy importante. Por la cultura del petróleo. Rodolfo Quintero eh, tiene un libro muy importante que se llama La cultura del petróleo y en él eh, hace mención a cómo, cuando comienza, digamos, la llegada, no solo del petróleo, pero es la llegada en 1950 de las compañías petroleras, no solo vinieron compañías petroleras a, a, a explotar el petróleo. Con esas compañías petroleras vino una forma de vida, vino una manera de interpretar la sociedad, de interpretar el desarrollo de las sociedades y todo eso fue impactando en lo que nosotros éramos como venezolanos y fue transformando no solo la sociedad, sino la manera en que los seres humanos conciben esa sociedad entonces la gente entonces consideraba o, que, o creía que el desarrollo estaba asociado a los modos de vida norteamericanos entonces si no tenías una tienda en Walmart una tienda en este caso una Sears eh, si no había un Disneylandia en, en Machurucuto entonces la gente consideraba que no eras parte de ese desarrollo la estructura de, educativa en Venezuela fundamentalmente las universidades sirvieron para consolidar una determinada idea del desarrollo que le sirviera a su vez a estas compañías petroleras eh, para a, digamos ir absorbiendo mano de obra eh, barata, mano de obra dócil, que, que pudiera servirle digamos a sus intereses. Entonces, al final, era una retroalimentación completa. La cultura lo es todo, eso es un poco el corolario de todo esto. El resumen de todo esto es que la cultura lo abarca todo. Educación, eh, formas de vida, formas de trabajo, formas laborales, y de alguna manera, como decía Luis Brito, la guerra cultural, y en este caso imaginacional, se monta sobre qué? Lo, como lo decía en el, en el imperio contracultural. Los cañones de esa, de esa guerra son los medios de comunicación, los proyectiles son las ideologías y al final lo, de lo que se trata es de luchar por la mente colectiva. ¿no? Una encuesta del Instituto Francés de Opinión Pública eh, entrevistó a los franceses y a, y a ciertos pueblos aliados al finalizar la Segunda Guerra Mundial. En 1945 hizo una encuesta preguntándoles cuál, cuál ejército, creían ellos, había digamos, actuado de manera más vehemente, más activa en la derrota del ejército nazi. En 1945, a un avasallador 60% de esa población francesa y también de los otros pueblos en, en Inglaterra, eh, consideraban que era, eh, evidentemente, como lo dice la verdad histórica, el pueblo el, el ejército ruso, el ejército rojo, ¿no? el que había actuado realmente para eh, acabar con los nazis. Sin embargo, eh, luego se hicieron unas encuestas en 1994, en 2004 en 2015, y la tendencia se revirtió. Es decir, llegando a un momento en el que en el 2004 se hace una, una nueva encuesta por este instituto y demuestra que la, se había eh, con, eh, revertido la proporción. Entonces, ahora, en, ese, en 2004, había, había un 60% de personas que creían que era Estados Unidos la que había derrotado la Guerra Mundial. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, fundamentalmente porque a medida que eh, comienza a consolidarse la industria cultural eh, hollywoodense, en este caso norteamericana, que comienza a hacerse película, que comienza a distorsionarse la verdad histórica y a montarse, digamos, lo que es la verdad mediática, eh, sobre, digamos, el conjunto general de la población, evidentemente las percepciones van cambiando, las generaciones van cambiando, porque su mayor, digamos, referente, en este caso, para evaluar la realidad, viene dado por las películas, por las series, y en este caso, por ejemplo, eh, dentro de los medios de comunicación, por algo que es sumamente nocivo y que yo creo que hay que ponerle muchísima atención, que es algo que se llama Wikipedia, que es completamente manipulable. Los algoritmos de Google, todos lo sabemos, también son absolutamente manipulados para que las búsquedas lo que la, la gente cree que cuando va a hacer una búsqueda ingenua sobre cualquier cómo se hace un pay de manzana, cómo se, eh, cómo se cura la gripe, eh, qué ejército ganó la Segunda Guerra Mundial, son los eh, algoritmos de, de Google a través de todas las herramientas SEO de posicionamiento las que realmente redirigen la atención de esa gente y la búsqueda de información de esa gente a un determinado y muy particular eh, punto de vista, ¿no? que en este caso lo que le digamos beneficia es a la élite. Dando esto como marco, es que nosotros entendemos que realmente lo que nosotros, eh, lo que estamos viendo en estos momentos no es solamente un asunto de dominación económica, no es un solamente un asunto de dominación militar. Eh, eh, es una cosa increíble porque el capitalismo es un invento reciente, debe tener algo así como 200 años, 200 y tantos años, y, hay, y digamos la, la, la cultura dominante, en este caso occidental, ha hecho ver como si el capitalismo fuese parte de nuestro ADN, cuando eso no es así. Pero claro, si tú impones esa idea a través de los medios y de manera cultural, haces mucho más viable, mucho más posible, y digamos, colocas el cemento que posibilita que puedas hacer políticas económicas, eh, que puedas hacer políticas militares de control y de dominio, porque, claro, se supone que el capitalismo, eh, digamos, necesita una determinada, digamos, estructura de poder para poder sobrevivir. La artillería de Estados Unidos es la artillería cultural hollywoodense, pero una, una, un asunto importante. No es solo Hollywood, esto es una cosa, una cosa porque la gente siempre tiende a ver a Hollywood como una cosita acotada, con las letras ahí en la, en la montaña, a unos actores que se dan una gran vida en, en una parte en California. Son las redes de comunicación e información que están en cada centímetro del planeta las que posibilitan que una determinada cosmovisión pueda llegar a una persona en Tahití, pueda llegar aquí a una, a una persona que está en el páramo de la culata eh, viendo un, un teléfono. Etcétera, es decir, es la construcción de lo que Manuel Castell considera es la sociedad red, es la sociedad, digamos, dominada por las redes de comunicación e información, que en este caso no son redes libres, sino que son redes completamente monopolizadas por una determinada cosmovisión del mundo. Entonces, realmente, los cañones son la red, ¿entiendes? Es decir, la, la, la construcción de la red que se ha montado es realmente la forma en que se configura y, digamos, funciona esa, esa, esa determinada artillería. Lo, lo primero es digamos tener una conciencia de la dimensión y de cómo funciona digamos esas redes de dominación esas, esas redes globalizadas de dominación eso es lo primero que, que nosotros tenemos que ayudar a desmitificar es decir cuando la gente eh, eh, se pregunte en primer lugar realmente lo que yo pienso acerca del mundo es una idea que me pertenece o es una idea que me han in inoculado o que me han hecho digamos obligado a pensar o que me han llevado obligado a pensar yo creo que la liberación, en este caso, comienza eh, por el cuestionamiento. Luego que tú haces un cuestionamiento como persona acerca de esa realidad que eh, en muchos casos es muy coherente, es muy de sentido común, comienza el ser humano a liberarse. ¿no? Y entonces cuando comienza a liberarse, porque eh, evidentemente tiene, tiene que venir de un acto de voluntad personal, de un acto de voluntad individual, eh, debe comenzar también un proceso de transformación, en este caso de su entorno, ¿no? Y digamos ir irradiando, digamos, esa transformación a familiares, a amigos y tal. Es, digamos, cómo funcionan las redes, porque nosotros en sí mismos somos un nodo de las redes. Una de las cosas importantes de nuestro mundo es la velocidad con que las ideas transcurren, porque no es lo mismo una, una, una manera en que una idea se pudo haber posicionado en el siglo XVII o en el, en el en 1960 a como una idea transcurre en los momentos actuales, donde, como te decía, eh, desde los centros de poder o donde sea, se instala una idea a las 12 y media de la, de la mañana por, por toda esta tecnología de la información y a las 4 de la mañana tú tienes incluso eh, una, un feedback ¿no? de millones de personas sobre esa idea. Es decir, el impacto es sumamente potente e instantáneo. Eso evidentemente trastoca digamos, todas las relaciones y toda la manera en que funciona la idea. Yo creo que, como les decía, como te decía, esa guerra imaginacional, nosotros como, como nodo de esa red imaginacional, tenemos que ir impactando nuestras, nuestras redes más cercanas, pero también haciendo uso de las tecnologías, apropiarnos de las tecnologías de información y comunicación a través del software libre, por ejemplo, de los software no privativos y crear digamos nuestras, también nuestras propias plataformas, porque al final si no vamos a ser rehenes de los algoritmos, de las tecnologías, de las patentes que eh, en, en este caso provienen fundamentalmente de Estados Unidos y de, su, de sus países aliados y que lo que intentan es que encerrarnos en un gran, en una especie de, eh, no, no lo llamemos gallinero, pero una especie de, de corral, ¿no? Es decir, de, de, de hacer que, que toda la humanidad sea una especie de público cautivo para que ellos a través de esa, esa patente que tienen y ese monopolio que tienen sobre los redes y sobre los medios de comunicación, simplemente promueven una idea y promueven una diferente cosmovisión del mundo sin que haya nada que le, les haga resistencia y les haga eh, contrapeso. Mira, yo siempre, siempre digo que yo soy un. Una especie de soldado dentro de esta guerra imaginacional. Y todos lo somos, de alguna manera. Eh, el que escribe, el poeta que escribe así sea en una plaza sobre su realidad, es una, una forma de resistencia sobre esta, eh, digamos, esta gran guerra que se nos trata de, de imponer y de la cual quieren que solo seamos víctimas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Contar nuestra verdad. ¿Me entiendes? Contra nuestra realidad con nuestros códigos, nuestros lenguajes. Cuando uno hace una producción cultural que rompe contra esta hegemonía, ya está generando una resistencia. Nosotros no podemos esperar que pase el tiempo para contar lo que, lo que está ocurriendo. Hay, hay mucha, muchas ideas, eh, sobre todo la universidad, fíjate cómo la universidad genera eso, esos códigos, donde dice que hay que esperar que pase el tiempo para poder contar eh, sobre el presente, o poder analizar el presente, para no viciarlo de, de subjetividades. Hay que esperar. Hay que esperar que nos garren en la guerra, hay que esperar que se monte una. O, o una potencia militar sobre Venezuela. Hay que esperar de que nos colonicen culturalmente, que tengamos 80 años para poder contar lo que nos pasó cuando teníamos 17. Es decir, yo creo que no hay mejor momento para hablar del presente que este momento, que este presente, porque además, este presente está viviendo una carga de significaciones donde nosotros la estamos viendo directamente. Entonces, no, no podemos esperar, y esto es importante, no podemos esperar que sobre nuestra realidad, en este caso sobre la guerra, por ejemplo, no convencional que está actuando sobre Venezuela, nos venga a hablar el Washington Post, nos venga a hablar el, el New York Times, o que vengan eh, articulistas eh, o, o, o novelistas extranjeros a decirnos quiénes somos. Es decir, somos nosotros los que tenemos que decirles a ellos esto es lo que nosotros estamos viendo, esto es lo que nosotros somos. Lo, una de las cosas que nosotros debemos preservar por encima de cualquier cosa es la identidad cultural. Ese es uno de, eh, de, digamos, de los, nuestros mayores patrimonios. Y esa identidad cultural está compuesta por qué? Evidentemente, como, un, como es, una, es parte de la cultura, está compuesta por la manera en que nosotros, legítimamente y soberanamente, estamos viendo la vida, ¿no? Y estamos viendo el futuro y nuestro futuro, eh, tanto social como, en este caso, como individual y, en este caso, de nuestro futuro como democracia. La guerra no convencional sobre Venezuela es una guerra eh, que, en primer lugar, ha buscado la derrota sistémica del modo de vida del venezolano. Es decir, ¿de qué se trata esa derrota sistémica? Bueno, que la gente entienda o que la gente eh, se someta a la idea de que lo que nosotros generamos como proyecto político, soberano y libre, no es el correcto entonces te, te, te están diciendo desde hace muchos años tienes que irte del país venezuela no tiene futuro no hay esperanza lo que ustedes hacen no es bueno para la economía nosotros sí sabemos manejar la economía es decir derrotarnos sistémicamente es decir eh, y, y cuando se dieron cuenta que solo la guerra en este caso imaginacional no funcionaba apelaron a la guerra, digamos, más material, más convencional, en este caso, las sanciones, la utilización de, de los mercenariatos a través de las guarimbas, es decir, para ir forzando, eh, digamos, eh, ir, ir, ir acompañando la idea imaginacional de la idea también material. La brecha cognitiva es ese espacio dentro del imaginario eh, individual en el que una idea exterior logra entrar dentro, de, digamos, dentro del cúmulo del sistema de pensamiento de una persona. ¿Qué hicieron? nos abrieron la brecha cognitiva a través de derrotarnos, digamos, las condiciones de vida del bienestar material y le empezaron a decir, por ejemplo, a la juventud, te das cuenta que el comunismo no funciona, te das cuenta que el socialismo no es la vía y esa brecha cognitiva fue, en este caso, colonizada por la idea externa y en este caso tuvo, tuvo su impacto y lo vimos, por ejemplo, en las guarimbas del 2014 y 2017. Tú tienes que poner en shock a una sociedad para que la, eh, luego sea mucho más fácil montar una estructura de política económica, así que para que la gente acepte un modo de vida que es contrario a ellos mismos. La única manera de que la gente lo acepte es llevándolos a un estado de shock total para que eso es digamos una, una, una ley básica de lo que llaman la psicología de guerra. ¿No? Los psicólogos de guerra que estuvieron en 1950 estudiando y, y luego de, etapa posterior a Vietnam, que eh, llegaron y estudiaron a los soldados que sufrían este estrés postraumático, desarrollaron toda una, una doctrina, en este caso de guerra, de operaciones psicológicas, y se dieron cuenta que solo a través de un estado de shock potente y traumático es posible desestructurar al individuo. El diálogo no puede ir en contra de lo que nosotros somos como sociedad. ¿Me entiendes? Es decir, el diálogo no puede ir hacia, digamos, lo que te decía, hacia consolidar la derrota sistémica del pueblo venezolano. ¿Cuál es, de la, ¿Cuál es nuestra victoria? Yo creo que lo decía en uno de los artículos. Nuestra victoria es ser soberanos y poder decidir nuestro sistema económico, político y social como nos venga en gana a nosotros, a través de elecciones que nosotros mismos nos damos. ¿Me entiendes? Que nosotros podamos decidir por encima de cualquier presión internacional cuál es el modo de vida y político y económico y cultural que nosotros debemos darnos como sociedad. Esa es la gran victoria que nosotros tenemos que, que hacer y privilegiar. Entonces, el diálogo tiene que ser un diálogo para la paz que a su vez siempre, por, eh, por cualquier circunstancia, privilegie esa soberanía y esa independencia que en este caso es como lo decía tanto Chávez como Bolívar, es nuestro bien más preciado. Nosotros tenemos un liderazgo político, pero ese liderazgo político nos enseñó Chávez, por eso es que somos chavistas y en este caso estamos, digamos, dentro de un proyecto político y apoyando un proyecto político de estas características. Ese liderazgo político está, digamos, eh, eh, digamos supeditado a la voluntad del, de la gente, ¿no? del pueblo en general, pues. Eh, la negociación, en este caso. Eh, cualquier cosa que, que se negocie, que se hable en función de la paz, de evitar la guerra, de, de llegar a acuerdos, digamos, mínimos de convivencia, deben siempre, eh, creo yo, ser consultados con las amplias bases de la población. Es decir, no es un asunto de simplemente comunicarle a la gente cuáles son los resultados políticos de las cosas. Es decir, yo creo que nosotros tenemos o hemos transitado un nivel de madurez política. Y hemos transitado un nivel de, digamos, de experiencias históricas que nos han posibilitado como pueblo para entender, digamos, y para poder debatir, digamos, lo que lo que tú dices, la, no, no solo los límites. De, eso, de esos acuerdos sino también digamos la naturaleza de, de, de los acuerdos o de las negociaciones a las que se pueda llegar. el, el diálogo las negociaciones siempre tienen que pasar por la orientación política es decir eh, que el, el liderazgo político le hable a la gente y la gente a su vez puede interpelar a ese liderazgo político y en este caso en esa interpelación y en ese debate es cuando surge la legitimidad porque cualquier decisión que digamos no pueda eh, que, que se, que se, se quiera sostener sobre el tiempo debe contar con la legitimidad popular y esa legitimidad tiene que estar solventada sobre el debate sobre la interpelación pública sobre el conocimiento de lo que se supone se está digamos negociando dialogando y sobre todo digamos sobre el respeto de que por encima de, de cualquier instancia coyuntural política está el pueblo venezolano la historia no es una historia determinista Determinística, es decir, no es que nosotros podemos, digamos, eh, nosotros podemos avisar tendencias, no necesariamente esas tendencias van a terminar cumpliéndose. ¿A qué me refiero? La gente creía que en el 2019 las la, la personas iban a estar en platillos y e iban a, a ir y venir un fin de semana a Marte y prácticamente no podemos ni siquiera alimentar a, la mitad del, a más de la mitad del planeta. ¿no? Es decir, eso es para que tengas una idea de que, de que es muy difícil, digamos, avisorar escenarios futuros. Eh, la maquinaria que se ha montado, la maquinaria de guerra, eh, en este caso la, la, lo, que, lo, que, lo que llaman la Corporación Militar Financiera Norteamericana, va a hacer hasta sus últimos digamos, consecuencias o va, va a implementar todas las estrategias que sean posibles para mantener apresada ¿no? como rehenes a todos los pueblos que pueda. Sin embargo, eh, nosotros no podemos seguir viendo la historia desde un punto de vista unilateral. Es decir, eh, ¿a qué me refiero? El, el, el filósofo y en este caso ensayista Edward Said, palestino, él decía que eh, nunca se vio el caso de un pueblo eh, o que fuese sometido y que este pueblo no resistiera. Es importante mencionar algo. Y esto, esto es, digamos, como un, una, una, un, una gran, un gran análisis metaestratégico. Después de la, de la Segunda Guerra Mundial y de la bomba atómica, se instauró sobre el planeta algo que se llama... El concepto de destrucción mutua asegurada. Esto qué quiere decir? Las principales potencias tienen bombas atómicas. No pueden enfrentarse entre sí porque eso implicaría el fin de la humanidad común, como especie, como existencia. Es decir, por primera vez teníamos la posibilidad de destruir el planeta entero y la humanidad por entero, ¿no? Ese equilibrio, que es un equilibrio muy macabro, eh, hace que esas potencias no se enfrenten digamos que mantengan hostilidades de otro ámbito, económicas, ideológicas, o que se enfrenten en terceros territorios, lo que vimos con la, las guerras de liberación en África, en, en Centroamérica, en Latinoamérica, etc. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver? Vamos a ver un status quo que va a continuar, eh, digamos, eh, manteniendo un equilibrio por esa destrucción mutua asegurada, y lo que vamos a ver es avances dentro de otra clase de estrategia de guerra, que es una estrategia evidentemente no convencional, como las sanciones contra Huawei, como el boicoteo de, la, de las redes 5G o de la tecnología 5G por parte de Estados Unidos contra China, eh, la, la búsqueda de influir sobre elecciones, sobre los pueblos, para que eh, dejen, eh, es decir, no, no, no crear, digamos, aliados a, contrarios a Estados Unidos. ¿Por qué eso va a ocurrir de esa manera? ¿Por qué esos movimientos... Eh, digamos, minúsculos en diferentes ámbitos, porque saben que la guerra directa eh, implicaría el fin de la existencia humana. La confrontación con Estados Unidos nunca ha cesado. Y con el aparato militar, nunca ha cesado. Siempre ha estado allí. Siempre. Es decir, que nosotros no la veamos, eh, digamos, expuesta de la manera en que se expone de manera hollywoodense y fílmica, o sea, con soldados y tal, no quiere decir que no esté allí. La guerra está allí, ante nuestros ojos. Una de, la, de las mayores fortalezas que nosotros tenemos como pueblo o que debemos darnos como pueblo dentro de esta guerra imaginacional y en este caso dentro de esta gran guerra no convencional que se está dando en el mundo es principalmente, principalmente determinar quiénes somos como pueblo y qué queremos como pueblo. Eh, yo creo que nosotros debemos abrir un gran debate eh, honesto, sincero, directo para decidir como pueblo qué clase de modelo político, económico, cultural, social queremos. Yo creo que no podemos, como en cualquier momento, ¿no? Nadie puede ir a una guerra sin primero decidir quién es y a qué se enfrenta. Entonces, ¿nosotros qué somos? Somos un pueblo libre, un pueblo soberano, un pueblo que quiere una economía de bienestar para toda la población, un pueblo que no quiere ser tutelado, ¿no? Un pueblo que quiere decidir a sus líderes, un pueblo que quiere decidir sus políticas un pueblo que no quiere entrar digamos eh, bajo la esfera de ninguna potencia sino que quiere seguir más bien irradiando siendo un faro de luz para el mundo en términos de, de la ayuda que hemos prestado en diferentes, en diferentes ámbitos etcétera es decir, un pueblo con esperanza, un pueblo donde el desarrollo ya no dependa del petróleo, donde el desarrollo dependa de nuestras capacidades como seres humanos, donde podamos sembrar nuestra propia comida, la comida que necesitamos la sembremos nosotros, donde un pueblo que no dependa de más nadie, un pueblo donde sea, digamos, la corrupción sea no solo estigmatizada, sea eliminada como una especie de valor, no sea eliminada y extirpada de, de nuestro sistema de valores y, y de alguna manera eh, nos permita. Eh, consolidar, digamos, toda una fortaleza como nación. Pero para eso, como te lo decía, primero debemos identificar qué somos, qué queremos, a dónde vamos a ir, eh, a, dónde, a dónde queremos ir. Y de alguna manera, eso solamente se puede dar en un debate, como te decía, colectivo, en un debate sin condiciones, eh, donde todo el pueblo participe y donde, digamos, haya la posibilidad de rescatar, de rescatar los grandes principios que nos han traído hasta aquí. Y que de alguna manera son principios bolivarianos, son principios zamoranos, son principios chavistas, y que, eh, y si te pones a ver, son principios que al final son más fuertes que las balas y que las bombas.